día para todos. Qué placer enorme saludarlos. Hermoso domingo, hermosa mañana, ¿verdad? Diría Guillermo Francella. Así es, así vale la pena decirlo. Hermosa mañana, ¿verdad? Este domingo espectacular aquí en Maccabi, donde se juega la tercera fecha de la Copa FACMA y empieza a definirse los grupos, empiezan a definirse los clasificados a la semifinal, que se van a jugar más adelante, porque el fin de semana que viene arranca la liga, una liga que viene en proyección, que viene creciendo de la mano de un muy buen trabajo que se viene realizando en los últimos años, y va a haber, por ejemplo, A y B. La verdad que para aplaudir, a nosotros nos puso muy pero muy feliz la participación, que se sigan sumando jugadores, deportistas y que se sumen más actividades. En este caso Maccabi tiene las de ganar, porque empatando le alcanza para meterse en semifinal. Del otro lado, y bueno, del otro lado está el siempre complicado Ebraica, que tiene una intención, definitivamente, arruinarle la mañana a su clásico y dejarlo afuera de los cuatro mejores. Bienvenidos a todos los que están del otro lado siguiendo la pantalla de FACMA. ¿Cómo le va, Galuso? ¿Cómo anda? Ahora sí, el saludo para todos los que estaban mirando. ¿Cómo te va a vos, Fede? Aunque veníamos charlando ya en el viaje hasta acá, que nos encuentra viendo a Maccabi y Ebraica. En este domingo 7 de abril, Día Mundial de la Salud. Bueno, el que goza de buena salud es el fútbol de FACMA. Porque bien comentaba Fede, va a haber categoría A y categoría B, pero hoy estamos en la Copa FACMA, tercera fecha. Para sumar datos, hablamos de OA Maccabi, que viene de ganar los dos partidos. 4-1 a Kadima, 3-0 a Hindú. Por el otro lado, Ebraica tiene una realidad distinta. Dos derrotas, 0-1 con Hindú y 0-1 con Kadima, 6 puntos contra 0. Pero todos iguala en un clásico. No vamos a decir que son partidos aparte, sino vamos a decir algo aparte. Siempre hay buen fútbol cuando se enfrentan estos dos equipos. Bien, ya tenemos a Ebraica listo y preparado para lo que será la disputa del partido. Del otro lado, OA Maccabi, con los últimos dichos, las últimas palabras, la última arenga de cara a lo que será el partido. El árbitro principal, el señor Ramiro Pitón. ¿Quién lo acompaña, Galuso? El asistente número uno es Nicolás Florentini y el asistente número dos es Mauro Sitkuniuk. Te tengo que preguntar cómo va el local, cómo va el equipo de Jonathan Johnson, que con el empate, con un puntito, se asegura jugar la semifinal. Estos son los 11 que saldrán a buscar la clasificación a semifinales de la Copa FACMA. El Sapo Zapir en el arco, Jero Eisen, Frenkel, Joaco Frenkel, Oso Zayeg y Stenberg completan la línea defensiva. En la mitad de la cancha, un doble 5 bien marcado con Singer y Buján. Bien abierto Bencuya por un lado, Gutiérrez por el otro y arriba Ackerman y el otro de los Eisen, Lichi Eisen con la 31. Nobleza obliga, ya nombramos al equipo de Johnson y nombramos a Maccabi. Necesito saber cómo va a formar Ebraica el equipo de Matías, de Mati. La formación de Ebraica con Román Epstein en el arco, el arquero que también ha sido titular en la sub-23, justamente del seleccionado argentino en las Maccabiadas, Nico Tasma, Guido Nacas, Thiago Betech y Kevin Mednik. La línea defensiva, Sevi, el Meji Liaskowski y Seki Simsolo en la mitad de la cancha. Abierto por la derecha, Tommy Dicen, Fede Dorra y Nico Maggio. Y como único punta, Fede Gotzelig. Está todo listo, nos preguntaba el asistente número 2 por dónde lo pasan. Debe querer que lo busquen. Es un muy buen asistente, me hace acordar. La caminata ya te hace. Sí. Bueno, está todo listo. Ramiro Pitón va a marcar el comienzo del partido y empezarán a jugar Ebraica y Maccabi. ¿Qué partido se nos viene? Tengo una mala noticia, no está el soldado Ryan. No está Ryan, no, es verdad. No, pero qué partido se nos viene. ¿Qué partido se nos viene? Vos sabés que ya filma soldado él, ¿eh? Sí, él filma soldado. Filma. Sí. Bueno, está todo listo. Pita el árbitro Pitón. Arranca a definirse la Copa FACMA y empieza a definirse quiénes serán los semifinalistas. Semifinal que se va a jugar más adelante. Como decíamos recién, ya el partido está comenzado. Y el que sale jugando, para aquel que se suma recién a esta transmisión, el equipo de azul es la visita, es Ebraica. Los locales, Maccabi, juegan de celeste. Será saque de mano, será reposición. Desde el costado derecho es para Ebraica, para la visita, que se toma todo con muchísimo tiempo. Si viene celeste contra azul, al ser oscuro contra claro, no hay tanta confusión de camisetas. Va reponiendo de manos. Arriba ya sacaba el lateral derecho Nico Tasma. De cabeza devolvieron. Otra vez recuperando
y queriendo poner en juego al Alpeca Singer, completando con zurda, el balón no se pierde afuera, Romina y ya pone por lo bajo, ya a jugar se ha dicho, y va con el otro Singer, con Lichi, que lo marcaron, mete Lichi, Eisen, quería Eisen, buena presión de atrás para marcar de Jero Eisen, meten todos en la mitad de la cancha como arrancó el partido, como la perinola. Todos ponen ahí, alguien que la limpie. Termina arrancando y se viene el número 7. Lo frenaron cuando el que venía intentando era Tommy Dicen. Y ahora el que va a apretar arriba y no lo deja salir. Y se buena la presión y el balón se pierde afuera. Será saque de manos. Ofensivo para el número 67 para Kevin, que se va a plantar. Ahí lo vemos a Kevin. Se va moviendo Fede Gotze dentro del área. El 30. No lo tengo en la planilla, che. ¿El 30 de quién? El 30 de Braica. Me apareció un 30 dando vuelta para ahí, que no lo tengo anotado. Será saque de manos, por lo menos dentro de los titulares. Justamente va para él, ahí la van a buscar. Quería dominar dentro del área, el árbitro dice que siga y terminan devolviendo de cabeza con derecha que no puede. Y el rebote le va cayendo otra vez a Braica, que toma el protagonismo en el arranque del partido. Pilota ancha y a correr, a ver si levanta centro. Esperan dentro del área, varios esperan. Entre ellos Fede Gotze. El que va presionando es Tommy Dicen. Presiona Tommy, cae Tommy. Y el árbitro dice que esto es saque de arco, que se ha terminado la cancha y que será reposición. Fede, el 30 es Nico Maggio, que figuraba con la 20, pero es la 30. Quien lleva esa camiseta, Nico Maggio, que es uno de los más desequilibrantes que tiene Braica por el sector izquierdo. La intención es jugar a pura intensidad. Fíjate que lo que es la presión de Braica no lo deja salir jugando cómodo a Maccabi, un equipo que se siente más cómodo con pelota dominada, saliendo jugando desde el fondo. La tiene el arquero. Va saliendo Román Epstein, quien ataja hoy con la número 25. Le vamos a decir muchas veces el 1 por una cuestión. Y que bien contamos, puesto, pero tiene la 25. Fue arquero en la sub-23. Claro. En la Maccabiada. Y ya la tiene Maggio jugando por lo bajo. Buen toqueteo, recupera y marca el capitán, sacando con pierna derecha. Y arriba va Eisen, ganó, ¿eh? Ganó y a correr, y se va camino el primero. Si gana y llega Lichi, la tiene Lichi, se va a meter dentro del área. Zona peligrosa, se convierte en intocable. Dejó el pase atrás, tiró, tapó el arquero. Tapó el arquero, Epstein, bien plantado. Epstein, control primero. Después la dejó picar, es toda del uno. Que con una mano, canchereando, sabiendo que ha tapado una muy buena, se la quedó. Es que es un equipo que funciona bien en velocidad, por eso está lanzado ahí Lichi Eisen, como en una función para el que mira mucho últimamente al Boca de Martínez, en una función Langoni. Bueno, acá arrancó a correr a pura velocidad Lichi Eisen, el taco para atrás y el remate de Johnny Bencuya, bien contenido por el arquero Román Stein. Sale jugando y lo tiene uno de los centrales. Salía jugando el número 42, Thiago Betich. Ya la perdieron, pero de todas maneras el que recupera es el Messi. La tiene Sebi. Jugaba el Messi. Limpia bien la pelota. Tommy Dicen volverá a empezar. Y allá va con Tasma, que manda más atrás para Guidonacas. Y que ya soltó para Betech. Se va adelantando Betech. Autopase para el 42. Abre la mano como diciendo, por acá los quiero. Pero vuelve con Guidonacas, que otra vez juega para Betech. No presiona Maccabi. Pelota afuera. La tiene el número 17, lo apretaban al Messi, a Sebi, que ya dejó otra vez en Thiago Betech. Y se va adelantando Guidonacas ahora por la derecha. Tiene paciencia Braica. Ya dejó Tommy Dicen. Se planta Tommy Dicen. Deja Nico Tasma, la va cuidando Nico. Otra vez volver a empezar con Nacas. Otra vez con el Messi, lo tumbaron al Messi. Esa ropa se lava. Tiro libre para Braica. Y lo bajan en la mitad de la cancha, pero no encuentra todavía el hueco de Braica para que la pelota pase por el medio como zona de tránsito y no como zona de ver la pelota pasar en un pelotazo. Trata de abrir la cancha, pero en el medio no encuentra pases para juntar acciones en ofensiva. Quería el 67, Kevin. El balón se perdió contra el costado, se la saque de manos. Ya plantadito y ya haciendo para Lichi Eisen. De cabeza, iban tocando de uno al otro. Un choque feo, una cortina ciega. Abajo metiendo con todo Jero Eisen. Le tiraba contra un costado. Jero, saque de manos. Es para Braica, que en el comienzo del partido, te digo una cosa, está un poquitito mejor. No se puede decir que no es un partido disputado, ¿eh? En cada pelota se traba. Falta alguien que pueda limpiar la jugada cuando está muy retenida en un sector. La tiene Lichi. Va ganando Lichi Eisen. La va cuidando Lichi. Falta, dice el árbitro, contra Lichi. Tiro libre. Es para Maccabi. Pareciera que la cancha fuera chica porque en realidad la presión es constante. Es una cancha de dimensiones normales.
Por eso falta alguien que pueda limpiar la jugada cuando se junta en una zona. Recién estaban todos contra el sector en el que estamos relatando. Nadie pudo limpiar para armar la jugada desde ese lado. Más te diría, es una cancha ancha seguro, Pero la presión por ahora es constante. Pelota arriba, ojo, Ale desesperado. A las patadas viendo de cuidar su compu, sus cosas. Se levantó por eso, Sí, yo tenía miedo que me tire el off, ¿no? Hoy es más caro que la computadora, no hay duda. Sí, sin lugar a duda. Venía marcando, sacaron yendo al piso, va adelantándose y la tiene número 30. Y a correr se ha dicho con Nico Maggio. La tiene Nico, domina, parado como enganche. ¡Qué pelota metió! Camino el primero, le sale a enfrentar al arquero. Está definido, está por el arquero. Espectacular el sapo. Espectacular, Zapir no pasa el peligro. Levantan centro, segundo, palo, pegó en el travesaño, lo tuvo Hebraica. Que en el comienzo del partido te decía, para mí está un poquito mejor la visita. Estuvo cerca de abrir el resultado. La importancia de los movimientos de un extremo para ponerse en zona de enganche. Eso fue lo que hizo Nico Maggi, un pase filtrado espectacular para la corrida de Fede Dorra. Gran salida del Sapo Zapir. Bien de arquero, estético, porque abrió bien los brazos para tapar el remate. Después en el centro pegó en el travesaño. La más clara la tuvo Hebraica. Con los pies del 53 de Fede Dorra. Buen anticipo, la pide Fede. También anda dando vueltas por ahí el Messi. Ganó bárbaro Maccabi. Y si la cambian, está el primero. Si la cambian, todo está el primero. Y viene el centro, a ver si la cambian. Todo termina sacando de cabeza. No la pudieron levantar. De todas maneras, el rebote que quedaba y la presión del Messi. Y ahora va Maggio. De cabeza de atrás se impone. Marcando y haciendo ancha para que se venga Jero Eisen. Lo tiene Jero. La va cuidando Jero. La pide el Peque. No se la dieron. Cuando el que pedía por la mitad de la cancha era el Peque Singer. Para manejar los hilos. Otra vez lo va a hacer el 30, Jero Eisen. Se toma su tiempo Jero, ya soltó. Viene el centro de Jero, el punto penal. El arquero no puede salir, le queda lejos de la defensa que devuelve. El rebote que queda, la van controlando, la metieron al medio. Estaba adelantado, dice el asistente, tiro libre, indirecto. Es para Braica, que recién tuvo una clarita, pero muy clarita en los pies de Fede Dorra. Sí, había posición adelantada en esa. Cuando arma la jugada por ataque, sector izquierdo, sector derecho, siempre encuentra libertades. Y de punta a punta queda uno libre. Recién el centro no pudo llegar al segundo palo, sino estábamos hablando de otra historia en el ataque de Oba Maccabi. Un equipo que maneja los tiempos y también hay que reconocer la presencia ofensiva de Fideo Ackerman. Hay que ser número 9 que te digan Fideo. Bueno, él cumple con todas las condiciones de número 9, más allá del apodo. Pelota arriba, la van a ir a buscar, a ver si la aguanta. Aparece de atrás la figura del capitán, una vez más para marcar. Y la pelota va afuera y el que marca bien es Jero Eisen, que ya dejó y se va adelantando Jero. Él la tiene, le cierra los caminos. No me dicen con fuerza para mandar el balón contra un costado. Pero el último que la tocaba era Jero Eisen, por eso es recuperación total para el número 30. Y ahí va el saque de manos, la va controlando. Ataque y se quiere meter adentro, le metió entre líneas, termina cerrando, la tiran afuera, a ver si se termina perdiendo contra un costado, no lo evitan, lo presionan de manera fuerte pero legal. Y va buscando, quería pero no podía, el que buscaba era el número 13, Nico Maggio. De cabeza ya devolvieron, limpian juego, hacia ancha la cancha, la quería el 67, estamos hablando de Kevin. El balón rebota y se pierde afuera, se la saque de manos. Es para Hebraica. Ya jugaba rápido para Simsolo, que tiraba hacia adelante. Y arriba tienen que ir a dividir. Y otra vez va a ganar Simsolo. De cabeza, jugaba Seki. Quería también el Messi. Estamos hablando de Sebastián. Buena apertura y a correr se ha dicho. Y por allá va creciendo Nico Tasma. Lo marcaron a Nico. De todas maneras, se saque de mano. Bueno, Hebraica definitivamente está con intenciones claras. Pero claras intenciones de dejarlo fuera de la semifinal. Por lo menos esperando otros resultados a Maccabi. Y hoy vino a jugar ese partido. A veces el concepto de equipo corto se reúne también desde la punta del arquero hasta la punta del otro arquero, que el equipo sea compacto. Bueno, también es compacto de izquierda a derecha, porque fíjate que los extremos, tanto Tommy Dicen como Nico Maggio, cuando la pelota pasa por el sector derecho o el izquierdo respectivamente, se cierran al medio para encontrar pases. Están todos en un equipo cortito para la hora de atacar. Y a correr se ha dicho, lo van a buscar al delantero, el rapidito Lichi Eisen. De todas maneras ya devolvió Epstein el arquero. Y ahora la van a cuidar. La tiene que controlar Nico Maggio. Lo marcaron bien a Nico, saque de manos. Será salida
Será reposición. Ya la jugaron, va para Jonathan. Quería Lichi Eisen, andaba dando vueltas por ahí también. ¿Sabés que me escriben y me preguntan, ¿Ale está de campera? Sí, está de campera. Son preguntas que hay que contestar a la gente que ya es fanática asigua de la transmisión. No, pues yo también estoy de campera hoy. Bueno. Pero estoy de campera por una cuestión de que todavía me da la sombrita. Tengo algunos grados de calor, pero sí, prefiero evitar el tema mosquitos. Ah, está bien. Sí, no, no todos podemos venir con un short de algodón blanco, ¿eh? Está bien. Hay que estar agrandado, ¿eh? Va hasta el fondo a ver si puede levantar centro. Lo marcan. El balón se pierde afuera. Esto será saque desde el arco. Hay que venir. Yo, de algodón blanco es terrible. ¿Sabes qué es lo primero que me dijo cuando se subió al auto? ¿Sí? No me dijo buen día. Qué polémica la bermuda, algodón blanco. Sí, sí, sí. Es bravo, algodón blanco, Ale. Sí, obvio, sí, es bravo. Y bueno, pero... No todos podemos tener zapatillas Jordan. No todos se pueden andar de zapatillas Jordan y media, tres cuartos al tono de la zapatilla, ¿no? La combinación... Zapatillas Jordan y medias combinadas. No, es otro la tipo. Media combinada, las zapatillas. Yo mirá que he visto gente que combina, qué sé yo, pantalón con remera, pero media con zapatillas es impecable. La van abriendo nomás. Y por acá el que la tiene es el número 33. Ya la dejaba la bola Ackerman. Él la pide, abierto por la derecha. Eligen ir por la izquierda. Por allá lo van sumando... A Stenberg, a ver si levanta centro, levantó centro. Era bueno el centro, era bueno el intento. Esperaba buscando dentro del área, que aparecía rompiendo líneas. Pelotazo por fuera, la bola ya se había perdido. Será saque de manos y es para Maccabi, que ahora va por la derecha. Lo va a hacer Jero Eisen, el número 30. ¿Sabés que más allá del muy buen partido de Braica, Maccabi tiene muchas más facilidades para ser más peligroso a la hora de atacar que Braica, que es más intenso a la hora de buscar, pero más rápido llega Maccabi a zona de ataque? Sí, más fácil, le cuesta menos, ¿no? Le cuesta peligro. Es más natural, pareciera. La van a buscar, levantan centro, levantar en una forma de decirla, sacan a medias, ahora sí que completan. Y la tiene Maggio. La va controlando Nico, se le terminó la cancha, saque de manos. Apura Maccabi. Pelota larga, de cabeza, cerró muy bien, con mucha fuerza. Betich para tirar contra el costado. Será saque de manos, es para Maccabi. Que se adelanta con su número 30, con Jero Eisen. Se preguntan dónde está, por ejemplo, Ackerman. Bueno, dentro del área, por supuesto. Lichi Eisen también. Y Bencuya. Y anda ahí esperando por algún rebote. La va aguantando Lichi Eisen, que ahora salía del área. Lo marcaron, lo quitaron. Hacen rebotar, de todas maneras, presionan los Eisen. Y esa que de manos para Maccabi. Ya la jugaron, ya la tiene. Buján jugó por lo bajo, largó el pase. Era bueno el entanto de Bencuya. Está activo Bencuya también, ¿eh? Muchos mediocampistas rompen las líneas. Sí, porque aprovechan la velocidad, tanto de Santi Gutiérrez por el sector izquierdo como de Johnny Bencuya por el sector derecho. De esa manera llega Boa Maccabi. ¿Sabés qué? Quiero hablar algo de nuestro cámara, porque vos decías que combinan medias con zapatillas. Yo creo que está tan sobrado que compró las zapatillas pensando en las medias y no las medias pensando en las zapatillas. ¿Se entiende? Sí, obvio. Es tiro libre, es para Braica. Aparte es un tipo que en este momento tiene la visa norteamericana en el bolsillo. Sí, o sea, estamos hablando de otro nivel. Claro, claro. Tiro libre para Braica. No se le cayó la sube. No. Yo la tengo en menos 3.28. Va a venir la pelota al área con pierna derecha. Le van a apuntar a la cabeza. Creo yo, te diría. Así me animo de Fede Gotze, pero también fueron los centrales. Ya está Thiago Betich, ya está Guido Nacas. Viene el centro, segundo palo, sale el arquero, el sapo Zapir. Firme las manos del sapo, la perdieron en la salida. Se chocaba con su compañero, se apuró en esta. Me parece Kevin en querer meterla. Dudó Kevin si era el arco, si era control, si era sacarla. No terminó haciendo ni una ni otra. Kevin se encontró con una pelota de sorpresa. Lo entiendo a Kevin porque la desesperación de la jugada y ver al arquero adelantado después de ese error quiso aprovechar la confusión para también pegarle al arco. Sí, le salía por arriba. Estábamos hablando del primero y uno de los goles más insólitos que ha tenido esta Copa Fagma. Le mandamos un saludo muy grande a toda la gente de Solanas, Punta del Este. Sí, que ya arranca la Copa Fagma, la Liga Fagma la semana que viene. Y definitivamente se va a jugar otra vez por el Solanas. Nos trataron de mil maravillas, la verdad.
Hemos comido bien, tomado bien, la hemos paseado bárbaro, así que le mandamos un saludo bárbaro. Y este año volvemos a estar. Sí, yo creo que vamos a ir de vuelta, sí. Sí, con algunos, nos vamos a tomar algunos recaudos, otro tipo de protector. Sí. Sí, algún protector gástrico también para a partir del tercer día. Algunas cosas que uno va aprendiendo producto de, entender de que la algún, función, ¿no? Que algunos líquidos no son para la mañana. Sí, sí, sí. Sí, que Punta del Este tiene otras cosas. Claro, claro. Uno cuando ya va seguido, también como que vas... Les mandamos un saludo muy grande a la despensa de Raquel, que nos quedaba muy cerca y sí, siempre era muy generoso con nosotros. Compró cuando íbamos a comprarle queso Mar del Plata, me acuerdo, todas las mañanas. ¿Cómo estará Fiamma, no? No, terrible. Grande. Ya la jugaron corta, la va controlando con pierna zurda, la hace ancha la cancha y por ahí se viene Macabe, balón afuera. Será saque de manos. Hoy vamos a tener RIMAX Premium. Exactamente, para la figura del encuentro. Porque RIMAX Premium es el sponsor oficial de la Copa y de la Liga FACMA. Y le mandamos un saludo y el agradecimiento por seguir confiando un año más en este torneo que crece, como lo decíamos hace un rato, y que, por ejemplo, va a tener Divisional B. Se va adelantando, la tiene Maccabi, apunta y tira, apunta y tira. Y que haya B, esto es producto del buen trabajo que se viene realizando desde la organización, y los equipos lo ven, los pibes lo ven y dicen, che, quiero jugar FACMA, quiero jugar FACMA. Es que también a la hora de tener una gran transmisión en cuanto a las cámaras y los preparativos, también motiva a la gente a participar de este torneo, también invitados todos a seguirlo a través de la aplicación de FACMA que se pueden bajar en sus dispositivos móviles. Siempre quise decir dispositivos móviles, siempre, ahora lo pude hacer, gracias. Viene la pelota por lo bajo, va Lechi, centro al medio, estaba adelantado, todos gritaron, ¡ah! Pero no es gol. No es gol acá en Maccabi, no es en la cancha de San Miguel. No, en ningún lado. En la de Juventud Unida, ni en la de Muñiz. Y U tampoco. No, U tampoco es gol, no, por supuesto. Pero se ve que acá usan otra vocal, ¿no? Normalmente dicen U, hoy gritan A, pero porque era offside. Y fue otro tipo de lamento. Hay una jugada trabajada que es la peinada de Fideo Ackermann para que Richie Eisen siempre aparezca como una opción de extremo, como un buen segunda punta que aparece como el rapidito que asiste al 9. Se viene el ataque, va controlando, pase atrás, va para Lichi, la dejaron correr, termina cerrando, pero estaba otra vez adelantado. En modo one chop en este momento, Maccabi. Sí. Tiro libre para Ebraica en el fondo, lo va a hacer su arquero, lo va a hacer Román, que se va a tomar su tiempo para hacerlo. El partido está 0-0. Bueno, no hice todavía ningún tipo de apuesta en lo que va de la mañana. No, es verdad. No estás como en pose de hacerla tampoco, Pero mi público me lo pide. Claro. La gente, mi gente me lo exige, Galuso. ¿Qué quiere que le diga? Se viene el ataque, buen arranque, buen pase al medio. Enganchó, pasó entre dos, no, le quitó la pelota. Y ahora ya la tiene el Peque Singer, que hace ancha para que se venga adelantado. Ahora Jero Eisen, la tiene Jero. Buen control, levanta la cabeza, busca el área. ¿Dónde estás, Ackermann? ¿Dónde estás, Ackermann? Viene el centro, va para Ackermann. ¡Está! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! Era gol en todos lados. Esta vez dijeron U, después dijeron A. Bueno, ni U ni A, nada. Gol, se grita, pero Ackermann no la pudo decir que sí con la cabeza. Lo perdió Fideo, pónganlo que estábamos todos solos. Bueno, tiraron el centro, lo perdió. Fideo Ackermann de cabeza va a soñar con esta jugada porque creo que fue la confianza de lo solo que estaba. Saltó un poquito antes y terminó cabeceando con la testa, con la parte de arriba de la cabeza. Por eso se fue por arriba del travesaño. Lo tuvo, era el gol de Oa Maccabi, que como decíamos, tiene más facilidades para llegar al ataque. A Ebraica le cuesta todo mucho más. Y eso que el partido hasta ahora de la visita ha sido bueno. Falta de Sim solo, tiro libre. Es para Maccabi, que le va a visitar la casa a Román desde arriba. Bueno, le voy a decir una cosa. A ver, dale, arranca. ¿Cuánto tiempo va? Minutos. Sí. ¿Cuántos minutos vamos, Ale? 20 minutos. Ahora Ebraica se viene, Ebraica la metieron en el medio, lo marcaron y ahora agarrate que va a la contra. Y son 5 los que atacan, 4 los que defienden, por eso vuelve rápido Ebraica. La metieron al medio, va para Gutiérrez, Gutiérrez controla, cae, piden falta, que se levante. Le queda Ackermann, le quedó atrás, mete con todo el de central. Le queda Eisen, engancha a Lichi, juega hacia atrás, apunta, tira, le pegó, abriendo el pie.
La quiso cachetear Buján en dos tiempos el arquero Román. Es que fue la primera vez que le quedó la cancha de frente y con espacio para correr a uno del doble cinco. Estamos hablando de Jonás Buján. Pase al revés del pie para Santi Gutiérrez. No había falta. No la pudo encontrar Fideo Ackerman. Y en la respuesta terminó pateando. Flojito, muy fácil para el arquero Jonás Buján, que es uno de los del doble cinco que funciona muy bien en este equipo. Singer y Buján, el doble cinco difícil de pasar y que tiene buen pie a la hora del manejo de ataque. Bueno, este partido 0-0 no termina. Bien, coincido igual. ¿Goles va a haber? Para mí el partido se abre con un gol de cabeza. ¿Pero te puedo decir algo? De pelota parada, sí. El partido va a ser hermoso, pero se va a definir sobre el final. Pero hasta el final no va a haber goles. No, yo no dije eso. Ah, bien, bien. Se va a definir al final. O sea, yo creo que a partir de, entre, mira, te diría, de los 35 minutos del segundo tiempo para adelante va a haber un gol. Claro. Como la que se quede al final. Pelota arriba, la controlaron. ¿Cómo no se van a quedar hasta el final? Una que es un partidazo, la otra que se define uno de los semifinalistas. En un rato te pido más datos sobre quiénes son los otros que pueden quedar en la semifinal esperando. Una semifinal que se va a hacer esperar, ¿sí? Más allá de que los pibes y el deseo de ellos va a ser jugarlo rápido, se va a hacer esperar porque arranca la liga el próximo fin de semana. Veremos a dónde vamos nosotros. Hay una chance de relatar en Marruecos un partido. Sí, sí. Se viene atacando y lo tiene el Peque Singer. Jugó el Peque. Buena apertura para Gutiérrez. Gutiérrez para levantar centro. Acá estamos muy cerca de Marruecos. Acá nosotros le salió un pase a Gutiérrez de rebote. Levanta centro Gutiérrez. Corner. Cuarto cancha. Los Aizen. Confiados fueron a buscar. Harán la de los Coriotos. Los Aizen. Se pone uno arriba del otro para cabezazo. La jugaron corta, ahí la tiene uno de los Aizen, viene el tiro cruzado, el rebote está centro al medio, la sacaron en la línea, la tiene el Peque Singer de taco, apunta y tira, le salió despacio a Lichi, pero fue muy buena la jugada, se salvó Hebraica y ahora, como hoy te dije, está mejor Hebraica, ahora te digo, está mejor definitivamente en el partido, ya se pie Maccabi. Es que se puede confirmar que se terminó el momento de Hebraica en el partido y volvió a ser el momento del líder de Maccabi, que quiere confirmar su pase a semifinales y casi lo hace en una buena jugada preparada. La corrieron corta para el remate de Lichi Aizen, le cortó el camino Johnny Bencuya y parecía que quedaba mano a mano, no pudo definir entre las piernas, la sacaron en la línea, si no estábamos hablando del primero de Oa Maccabi y asegurando justamente la clasificación. Nico Tasma, buen quite de El Oso Zayeg. Que salía jugando, hubo falta, tiro libre para Maccabi. El que tenía la pelota y el que se la llevaba era Fede Dorra, uno que tuvo una situación muy clara para abrir el marcador. Y ahí se va acomodando tanto Fede como Nico Tasma, la banda derecha que tiene Hebraica. ¿A qué se debe también la mejora de Oa Maccabi? Al buen partido del doble cinco, que no encontraba la pelota en el arranque. Por la presión de Hebraica no podía jugar cómodo. Ahora ya juegan con espacios tanto el Peque Singer como Jonás Buján. Tocá y anda. Y hizo eso, se la dieron y la metió. No se había ido, ahora sí se le fue a Gutiérrez. Se la saque de manos. Le ha generado problemas Gutiérrez desde que se cambió al sector derecho. Igualmente Bencuya no estaba haciendo un mal partido. Pero Gutiérrez desde que se concentró en el sector derecho lo complicó bastante a Kevin Mendy. Lo que pasa que de este lado está Aizen, que es bueno, Jero es bueno, tiene el manual completo del lateral derecho, ahí lo vemos a Lichi que venía, el otro de los Aizen, y por este lado es donde elige Maccabi ir. Por eso capaz que por momentos cambian Gutiérrez con Bencuya, por una cuestión de darle aire, de cambiarle la figurita al lateral, y va por el lado de los Aizen. Que son buenos los dos, parejitos. De cabeza devolvía. Metiendo con todo, balón afuera. Le mando un saludo muy grande a mi abuela, a Margarita. Sí, le mando un saludo muy grande a la abuela Marga. Nosotros estamos relatando aquí en San Miguel. Y la abuela me manda fotos de cuando yo era chico. Se ve que debe estar o melancólica, al pedo seguro, porque ya es jubilada. Pero le mandamos un saludo grande a la abuela que está ahí.
prendida. No creo que mire YouTube, no sabe. Se le lo complica. Hacemos extensivo. ¿No? Mi abuela bien, también nos está mirando. Bien, el centro, paseadito. Ah, su abuela se va a meter a YouTube. Sí, la va cuidando Lichi Aizen, lo marcan, la tiene Lichi. Siempre Aizen y la pelota la va cuidando entre dos. Soltaron, va para Jero, la hace rebotar Jero, gana el lateral. Página número 34, decía Jero, hace rebotar en el rival para ganar un lateral ofensivo. Todos durmiendo definitivamente. Centro rastrero, bajito. Y por el segundo palo apareció el número 40, Bencuya, para marcar el primer gol del partido. Arriba está Maccabi. Maccabi quiere semifinal. Le alcanza con el empate. Prefiere 3 de 3 en triunfos. El clásico por ahora es para local. 1 a 0. Una jugada que sorprendió a todos. Y no podemos decir nada porque también sorprendió a relator y a comentarista. La movieron rápido y apareció por atrás. Bencuya para definir. Saca la ventaja de 1 a Maccabi, que viene teniendo confianza. Para sacar ventaja no había sido malo lo de Braica, pero hace rato que era momento de Eva Maccabi, era momento del local. Buen anticipo del central Frenkel. Sale Frenkel. El control es bueno. Otra vez lo tiene Bencuya. Agrandado ahora Bencuya. Soltó para Ackerman. La pisa, pisadita y control. Ya le pasó Gutiérrez por afuera. Va para Gutiérrez. Llega hasta el fondo. A ver qué hace Gutiérrez. Levanta el centro. Rastrero Gutiérrez. Lo termina marcando. Quiere Lichi. Busca Bencuya, espera Gutiérrez, por el otro lado ya abierto y el balón se pierde afuera, será para Hebraica. Está ganando Maccabi 1 a 0. Fede, no sé si te diste cuenta de algo. ¿Con quién hablamos en la previa y se acercó hasta acá a ver si hacía un gol? Hoy vos le dijiste, si haces un gol venía a festejarlo acá. Y él dijo, yo no soy bueno para los goles. Bueno, se viene Gutiérrez, la tiene Gutiérrez, va hasta el fondo Gutiérrez, lo marcaron, rebote y esto es... Saqué arco. Bueno, decilo vos, ¿con quién? ¿Con quién hablamos? Con Johnny Bencuya. ¿Y vos qué le contestaste? Ibas a hacer uno. Si haces uno, vení acá y festejalo. Bueno, pasó todo, se cumplió todo, menos el festejo. Pero yo quería... Pero... Lo vamos a lamentar igual, ¿eh? No, pero... A ver... Pero qué es espectacular lo que te agrandaste porque cuando te diste cuenta este dato. Lo que está... Cambió la posición, está para sacarse la campera. Mira. Pero... Es increíble. ¿Qué querés que te diga? Yo ya no puedo vaticinar más cosas. La va buscando y la tiene Lichi. Juega por lo bajo. Por lo menos nos regala la camiseta. No sé, sí, algo sí. En Cuya. Tiro libre. Y ahí Jero le dice, che, ¿eso no fue falta para vos? Y sí, le dijo el árbitro, por eso la cobré, claro. Pero tarjeta, ¿cuándo? Quiero destacar el corte de pelo del asistente. Cuando pasó por acá, buen degradé. Perfecto, prolijo. Lo felicito. La tiene el Peque Singer, juega por lo bajo Peque, apunta y tira Ackerman. ¡Uy, qué pelota metió Ackerman! Profunda, llegaba pero no podía Bencu. Estaba adelantado, tiro libre. Es para Hebraica. Que empezó a sentir el cansancio, Fede. Está, pero ahí enojo, está muy caliente Román, el arquero. Y es la frustración de que no vienen saliendo los resultados, pero también... Pero Román le dice, están todos callados, hay que empezar a hablar, faltan 20 minutos. Hay que empezar a hablar, le dice Román. Pero fue el desgaste de lo que hicieron en los primeros minutos, que no terminaron en gol. Y después se apagó un poco la jerarquía de Maccabi. Pelota larga y a las espaldas. Ganaba Singer, sí, con sí. Falta. Era de Lichi Aizen. El claro pelotazo empujón. De el Peque. Lo movió. Y el claro empujón para cobrar la falta. Fue muy evidente a los ojos del árbitro también. Qué tenista que es usted, ¿eh? Para decir empujón, ese toquecito, por Dios. Qué tenista que es. Qué tenista que es. Pero ya si en el qué tenis, sensible, ¿no? Si en el tenis nos está, se está empujando así, ya es grave. Qué sensibilidad, ¿no? La del tenista para decir empujón. Ay, Dios. Ay, Dios. Deporte de contacto, el fútbol. Usted ya erró, ¿no? Dijo que iban a abrir el marcador con gol de cabeza, ¿no? De pelota parada. Pues es que es el primer asistente que tiene el corte de Lautaro Martínez, ¿no? Y él sabe. Yo le destaqué. Creo que pelo. Para mí debe jugar a la tarde de alguna liga el asistente 2. Y juega de 9 a lo Lautaro. Para mí es... Se tendría que llamar Lautaro. Pero yo le destaqué el corte de pelo porque viste que generalmente tienen que recibir, como reciben insultos de espalda. No, bueno. Bueno, no, pero en cualquier cancha suelen hacer eso los hinchas. Acá le destacamos el corte de pelo. ¿Bancás a Lautaro Martínez, asistente? Más o menos lo banca Lautaro. Claro. En la selección más o menos. En el Inter la rompe. Bueno, él tiene el corte de Lautaro. Sí. Quizás no sabía. Y tiene físicamente también, es... Me han dicho.
Ah, ¿viste que le han dicho que parecía Lautaro? Saque de manos. Es contra la derecha. Será reposición para Braica, que está perdiendo 1-0. Este recorte después sos vos, ¿eh? Lo buscás en el canal de YouTube de Facma, haces el recorte y sos vos. Aparte un excelente juez, asistente número 1. Copado. Atento. Va marcando, van devolviendo. La tiene en la mitad de la cancha y ya la domina. Pide, dámela, le dicen. Y ya se la dieron. ¿A quién? Al que viene tocando bocina por la derecha, que es Kevin. Ya hizo ancha la pelota Kevin. Levantarán centro, viene el centro. El arquero sale. ¡El sapo! ¡Uy! El sapo. Es el sapo Pepe, ¿no? Quedó ahí. Salta y salta. Sí, digo, ¿no? Desparramado. El sapito Sapir. Chocaba en las alturas. La salida fue con mucha decisión a buscar arriba con los puños y lo movieron. Contra Fede Gotze, ¿no? El 21 era, y que andaba me parece, en la jugada Tommy Diesel, el 7. Bueno, a ver si se recupera Sapo Sapir. Recuperado el Sapo. Aprovecha el técnico de Braica para charlar con sus jugadores. Lo llamó tanto a Fede Dorra como a ese Sinsolo para charlar a un costado, dar alguna indicación táctica. Me salió el campo de juego de adentro, ¿no? Es increíble. Peque Singer, quería Peque, él la tiene, limpia juego hacia atrás Peque, va sacando y tirando hacia adelante Zayeg, la tiene Guido, juega Nacas con Román el arquero. Falta, durísimo, pero esto tiene que ser de mínimo, llamada la atención de Fede Gotze, que otra vez se metió abajo de un jugador, y esto es peligroso para el físico de los rivales. Y hubo discusión entre arquero y número 9. Sí, pero me quedo con lo de moverlo en el aire. Moverlo en el aire es peligroso. Es peligroso y aparte es la única intención que tiene la jugada es de hacer caer al rival. No tiene otra intención. Mover al arquero en el aire es para que el arquero te van a cobrar full siempre. Y lo mismo recién. Y son golpes que pueden terminar siendo golpes feos. Por eso el árbitro para mí debería de mínima llamarle la atención al número 21, Fede Gotze. Sale jugando y lo tiene el número 17, que uno entiende las pulsaciones, el enojo de Fede, porque recién discutía, como bien decís vos, con el arquero, porque le están tirando, él piensa que lo que le tiran son cascotazos para arriba. La tiene Lichi, va Eisen, lo va a encarar Lichi, Eisen enganchó, frenó. Junta a dos, impecable, va para Gutiérrez, metió para Lichi, ahí se un jugador, Lichi está. ¡Román! ¡Román! Con mano zurda, toda su mano, toda la palma. Se llenó de pelota para tirarla al córner, tiro de esquina, qué buena jugada. Y la habían armado bárbaro por el sector derecho, pelota en medio y el remate de Lichi Eisen buscando primer palo y ángulo. La mano izquierda de Román este para sacarla y ahora quedó tirado Nico Maggio, que chocó con Jero Eisen. Jero Eisen se quedó parado al lado de él desde el momento que se cae Nico. Está muy dolorido, por eso el árbitro llama para la asistencia. Bueno, partido detenido. Ahí se va recuperando Nico Maggio. Fue muy buena la tajada. Sí, muy buena, espectacular. A contrapierna del arquero, al ángulo, bien parado y aprovechando la altura y lo largo que es para sacar al córner. Y lo bien parado, ¿no? Porque sí. Si no, podría haber terminado en gol tranquilamente. Bueno, ya están Zayeg y está Frenkel también dentro del área, esperando por el centro, a ver si hay movimiento preparado. Viene el centro, cerradito, demasiado cerradito, tan cerradito, que fue detrás de la casa de Román Epstein. Pensar que alguien lo habrá puesto Román, algún fanático de Boca, y le salió arquero, ¿no? Sí, lo imaginaban sí. Enganche y le salió arquero. Pero la tiene Román. Salía jugando Román, la perdieron, la recupera y la tira el número 33, Ackerman. Toca Ackerman, toca bien ahora con Buján, toca otra vez afuera con Eisen. La tenía Jero, pelota al medio, Ackerman. ¡Gol! Golazo de Maccabi, golazo de Ackerman, espectacular a lo Manchester City. Está jugando Maccabi los domingos a la mañana, un equipo celeste.
televisado. Uno dice es el equipo de Pep Guardiola. No, es Maccabi, señores, que saca pasaje directo a la semifinal de la Copa FACMA. Golazo, golazo de el número 33, Ackerman. 2-0 el partido. Es que debería culminarlo mirando a cámara y tirando el corazoncito, porque fue un gol, el del Fideo, parecido al que podría haber hecho Fideo Di María. Remate de zurda de afuera del área, se juntaron los que saben, tocaron los zurdos, se acomodó para patear de justamente su pierna izquierda y colgarla del ángulo. Se le iba alejando cada vez más la pelota a Román Eckstein, no la pudo descolgar del ángulo. Golazo espectacular para que saque ventaja ahora Oa Maccabi. 2-0 Fideo Ackerman, para poner ventaja de 2 en un partido que cada vez le queda más lejano a Braica. Pelota arriba, le volvieron de cabeza, la mandan afuera y se la saque de manos para Braica. Uno hace el comentario nivel profesional y después baja y dice, che, golazo. Bueno, acá también lo vivimos como gente que se asienta a ver fútbol un domingo al mediodía y un golazo espectacular, porque la armaron entre los zurdos tocando corto y Fideo dijo, ¿qué es esto de tocar y tocar? Le pegó al arco, la clavó en el ángulo. Y a ver si puede Braica moverse y meterse en partido. 2-0 está la cosa en el clásico. Qué golazo de Ackerman, ¿eh? Por favor. Qué pedazo de gol. Ya está trabajando Valen en la edición. Porque definitivamente es un gol para... Mira, me decía mi abuela, sí, acá mirando... Hasta ahora el 1-0. Después llegó el segundo. Bueno, pobre abuela. No sabe contar, ¿no? La edad le hizo que no sepa. Ya no se acuerda cómo se cuenta. Bueno, le contamos a la abuela. Después del 1 viene el 2, vieja. Después del 1 viene el 2, viejita querida. Te mandamos un abrazo. Pase corto. Se viene por afuera. Van por la izquierda a ver si llegan al fondo. Y es gol de Gutiérrez. Viene el centro. Se paseaba en la roca Gutiérrez. Y por eso ahora es la salida para Braica. Pelota arriba, de cabeza, marcando otra vez uno de los Eisen. Y ahora tiene el Peque, jugó por lo bajo. Gutiérrez en offside. Todo invalidado. De todas maneras, iba afuera la pelota. Ya se siente más cómodo porque la mitad de la cancha fluye, tiene espacios. Está adelantada. Fíjate que Jonás Buján ya directamente parece que juega de enganche. De lo adelantado que juega y de lo... poco que complica la mitad de la cancha de Braica. Sale jugando el Peque Singer. Buena presión en la mitad de la cancha. ¿Cocina bien su abuela? Sí, muy bien. Muy bien. ¿Qué me vas a preguntar? Especialidades. Por ejemplo, ¿qué cocina bien la abuela? Croquetas de papa. Pastel de papa. Pan de carne. Cocina barato. No, le gusta... Como a los teros, carne picada le da nomás. La tiene el 40, la tiene Bencuya. Juega Bencuya. Ahorrativa la nona. Abriendo para Buján. Perdió la pelota y va a la contra. Se viene Braica. Ahí va Braica. Es la del Guisito Carrera, la abuela. Una cebollita, medio morrón. Una latita de tomate y te saca un guiso, la abuela. No, la abuela. Cerdo. Cada tanto cerdo. Ondiolita. Cocina mal la abuela, hay que decirlo. Él lo dijo con la banca, pero es mala cocinando la abuela. ¿Es mala cocinando la abuela? No. Pobre. Va a estar bien. No tiene nada de malo cocinar mal. No, pero cocina bien. Pobre los que cocinamos mal. Para mí ya la abuela cocina mal. Yo, perdón que me meta, ¿eh? Recordemos que una vez... ¿Su mamá cómo cocina? Menos. Menos. ¿Qué manera de cuidar a la familia, El pollo a la Cerati que hace la mamá es muy bueno. Va a venir el centro, señores. Le apuntarán a la cabeza el segundo palo. A ver si va Ackerman bien el centro. Le sale un tiro al arco. Román se la queda. Y el árbitro dice que no hay más tiempo. El señor Ramiro Pitón, de buen arbitraje. Lo mismo para sus asistentes. Vale la pena mencionar que los árbitros han tenido un buen partido porque normalmente siempre están en el ojo de la tormenta. Nadie dice... buen partido del árbitro, cuando tiene un buen partido del árbitro. En este primer tiempo, domingo 7 de abril, Día Mundial de la Salud, a la hora de hacer un análisis se puede quedar tranquilo el dueño de casa porque los resultados le dieron bien. Está ganando 2-0 para sacar ventaja. ¿Quién abrió la cuenta? Bueno,
el gol de Johnny Bencuya que hablábamos en la previa, vas a hacer un gol, le decía Fede. Él decía, yo no soy mucho de los goles. Terminó abriendo la cuenta y el segundo fue un golazo espectacular. Si me está escuchando a mí, ya está, no me escuche más. Retroceda en el video de YouTube, mueva el dedo y vaya al momento en el que se hizo el segundo gol. El marcador la va a ayudar a ver en qué minuto fue más o menos. Y el remate de Fideo Ackermann de afuera del área, los fideos de Di María para colgarla del ángulo. Lo más destacado de este primer tiempo, que gana y gana bien. Se dice mucho, gana bien. Yo no lo digo tanto, por mí digo. Pero estamos hablando de que gana bien el dueño de casa con ese remate de Fido Ackermann. 2-0 gana Oba Maccabi a Hebraica y saca ventaja, se mete en semifinales de la Copa FACO. Nos vamos a descansar, hacemos un poquito de terapia con Agus, que ya dejó de manifiesto que la necesita. Y volvemos para el segundo tiempo, está ganando el local y con este resultado es uno de los semifinalistas de la Copa FACMA. Recordamos que el fin de semana que viene nos volvemos a reencontrar, pero cuando nos reencontremos ya será con la primera fecha de la Liga. Bueno, veremos. 2-0 está por ahora la última fecha, la tercera fecha de la Copa, rumbo a semifinales. Nuestra institución cumple 130 años. Una historia que nace de la mano de un grupo de inmigrantes pioneros que se propusieron mantener, fortalecer y transmitir el sentido de comunidad. Un recorrido de crecimiento y desarrollo que se hace presente en cada momento del ciclo de vida judío. Una usina de proyectos sociales, educativos, culturales y espirituales que ponen en acción nuestros valores milenarios y transforman realidades en la sociedad general. Un faro de resistencia que nunca abandona el ejercicio de la memoria y el reclamo por justicia, porque defiende la vida y la paz. Cumplimos 130 años comprometidos todos los días con el precepto de reparar el mundo. Somos AMIA, somos una gran comunidad haciendo una gran sociedad. בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות, בילידות, גם בשעות הכי קשות. Tomorrow I know I go down. Every tomorrow I know I go down. You know we're better together.
Quiero ratificar mi compromiso inalterable con el Estado de Israel y con el pueblo judío por la paz y la libertad. Bienvenidos a todos a los 15 Juegos Macabeos Panamericanos, Buenos Aires 2023, Hasak Bemat. שבמסיבה יהיה את השיר שלנו ניצח עד מתי שנחזור לרקוד ואז תזרח המנגין נה 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 זה עניין של Porque Ale nos contó 50-49 y así nos tuvo un minuto esperando que él nos diga aire. Y volvemos nosotros, ya volvieron los equipos, faltan los árbitros todavía. Variantes varias puede ser en Maccabi. Lo veo al 11, por ejemplo, lo veo al 20 también en la cancha. Y a ver quién es el que anda dando vuelta por acá. Acá lo sí, vemos el 20. El 20 es Franco Kuznier, Fede, uno de los que ingresó. Al 11, también, que se acomoda acá en el lateral izquierdo. Ah, Stenberg, que ya estaba jugando. Sí. Se acomoda acá, Kuznier. Con la 20, está el 33. A ver si está Lichi. No lo veo a Lichi, ¿eh? Vos lo ves al 31, Lichi Eisen. Únicamente decía que está agachado. Sí, acá está agachado Lichi. Veo cambios también en la mitad de la cancha. En el círculo central, principalmente. ¿Gutiérrez lo ves? No lo veo a Gutiérrez. Salió Singer, me parece. Nico Singer salió. ¿Y el Peque? Sí, el Peque Singer, perdón. B
Pencuya. Está Gutiérrez, no lo veo, ¿eh? No, también salió Santi Gutiérrez. Esas fueron las variantes que fueron haciendo. Buján. 41, sí, está. Sí, Buján está. Está. Bueno, segundo tiempo en marcha. Ya se está jugando, ya controla. Ahí tenía jugando Stenberg, balón afuera. Saque de manos, será reposición. Desde el costado derecho lo va a hacer Nico. Ya metió variantes. La aguanta, ahí la tiene Fede Gotze. Levantan centro al área, segundo palo muy paseado. Lo van a apretar varios, termina sacando de cabeza el hombre que tiene el manual completo del lateral derecho. Estamos hablando de Jero Ice, en todos los tomos lo tiene Jero y cierra los caminos. Ya limpió, ya jugó con Stenberg. Ya sale Frankel, ya sale jugando otra vez. Bien. Muy bien, Jero Eisen. Qué prolijo que es el lateral, por Dios. Balón en el círculo central. Volver a empezar. Es para Hebraica. Qué habla hablado Hebraica, ¿no? En el entretiempo. Qué variante buscará su técnico. Mati. Salen jugando por lo bajo. Balón afuera. La deja salir justamente Stenberg, el número 11. Y será reposición para Maccabi. El 34 me dijiste que era. Mi amigo de esta transmisión, ¿eh? Sí, sí, el gran Levi. Justamente le va a buscar el 34, me dijiste, Levi. Sí, Aus Levi. Es un gran es amigo de la transmisión. Todos los Levi, ¿no? Sí, sí, todos. Todos los Levi. Ahí le piden intensidad, justamente. Cuando hoy me decías, Lambrot tiene chance de meterse en semi. Sí, tiene la misma cantidad de puntos que el Sosiego en esa zona. Y hoy se cruzan en Lambrot, ¿o no? Viene el centro al área. ¡Mira! Grita el arquero. La tiene Nicolás Stein. Juega Nico Stein. Ya dejan en el central. Hay que destacar que le pega largo. Más arriba, allá de que no ha sido tan malo, porque había arrancado muy bien Hebraica en la movilidad, el más destacado fue el arquero, fue Román Epstein, que salvó en más de una oportunidad a su equipo. La mejor atajada, la de Lichi Eisen. Hubo cambio en los centrales también en Hebraica. Creo que está el 99 como segundo marcador central. No lo juega Nico Guidonacas. Sí, Lambros y el Sosiego, fe. Acaba de empezar justamente en Lambrot. Los dos tienen 6 puntos. Sí, sí, sí. Se define quién es el que pasa de ronda ahí. En la casa del Oso. Sí. Le mandamos un abrazo grande al querido Oso. Qué jugador, ¿eh? Los jugadores más completos. Qué técnica, ¿eh? Porque la técnica qué por corazón, encima de todo. Bueno. Qué corazón. Qué corazón. Sale jugando por lo bajo. En el retroceso. El puntazo arriba la tiene Fede Gotze. Descargó bárbaro Fede. Qué linda descarga de Fede Gotze. Que la pedía, quería continuidad por él. Terminaron cambiando de frente y por allá. Ahora la tiene Nico Maggio. Lo va a encarar Nico. Ganó Nico. Se quiere meter dentro del área. Junta a dos Nico. Le cerraron los caminos. Falta. Esta no, le dijo el árbitro. Pero aquella sí, le dice Ramiro Pitón. Tiro libre para Hebraica. Que en el amanecer del segundo tiempo. Con algunas variantes. Va en busca de encontrar el primer vasito de agua en el desierto, ¿no? Y allí van sus centrales, van todos a buscar. ¿Quién es el 99? ¿Ya lo tiene? ¿99 me dijiste? Sí. 97. Ah, 97. Sí, el 97 es Santiago Rubada. ¿Santi cuánto? Rubada. Va a venir la pelota al área. Son 12 los que rodean el balón. Uno lo acomoda y le dice, le voy a pegar así. El otro lo acomoda y le dice, mira, si le pego yo, le pego así. Y ahí están, ¿no? En la charla. Diciendo, no, la vuelvo a acomodar y le pego así. Sí, pero si yo le pego así. Y veremos. A ver en qué queda. Tiene buenas intenciones, o en realidad claras intenciones de meter el centro. Viene, ah, le pegó al arco. Era el otro, ¿eh? Definitivamente. El que ganó la discusión no era. Pateó Nico Maggio, que fue muy alto el tiro de Nico. Buen compañero, de al lado le dijo, estuvo bien, Nico. Estuvo bien. Tommy,
como habla en la mitad de la cancha el número 20. En Hebraica, otro de los que ingresó, ¿no? En la mitad de la cancha. Hugo Capios también. Se va adelantando y sale uno de los centrales. El que marcaba. Tirando contra el costado era Franco. La tiró afuera. El saque de manos. Era Fede Dorre que tiraba afuera. Que habla ahí recién con el número 71. Con el 17. Con el Messi. Con Sevi que anda dando vueltas. Ha metido variantes, los dos equipos han metido variantes. Ya está Kuznier, ya está Levi. Y enseguida vamos a repasar porque por ahora tenemos a Santi. En Hebraica la tiene Ackerman. Cambiaba Ackerman como con desprecio. Tres dedos, se quedó corto. Buena la salida. Acelerando y rompiendo líneas. Así se va adelantando el conjunto visitante de Hebraica. Tocaba mal el 7. Tocaba mal Tommy Dicen y tiene espacio para ir por más. Pase por lo bajo, control. Se mete dentro del área, punta, tira. Arriba de travesaño, saque desde el arco. Llega y sigue llegando con la posición de Lichi Eisen, que quiso patear de afuera del área. Se fue apenas arriba, también quiere su gol. Y Lichi, que ha tenido una muy buena primera parte. Otro de los ingresados, el número 70. En Hebraica, hablamos de Nico Mebach. Nico Mebach. Otro de los ingresados que viene dando muchas indicaciones por ese sector. El sector izquierdo hablo. Y el 83 lo tiene ¿quién? Porque también hubo variante acá en el costado derecho. Ah, no, Nico Tasma, que se estaba jugando el primer tiempo, Nico. Que estuvo muy voluntarioso también. Trabajando mucho contra los distintos mediocampistas que iba rotando el conjunto local. La tiene Lucho, sale jugando, se quedó corto Lucho, meten en la mitad de la cancha. El rebote del 83, la quería Nico Tasma, ahora la tiene el bueno de Eisen, metía Lichi, gana por afuera y va, y gana por afuera y va Stenberg. Va hasta el final Stenberg, qué cruce, pero qué cruce de Santi, extraordinario, a pierna cambiada el 97 para quitar, meter un cambio de frente ahora de novela, es para ponerse de pie y aplaudirlo a Santi. Es para clip de Santi para mostrar su categoría como defensor, porque barrió, limpio, llegó, cambió la pelota de frente como para no ponerse nervioso, buen ingreso que le da confianza al defensor en una de sus primeras intervenciones. Largo el pelotazo, a ver si puede controlarlo, sí, el que la tiene es el 7, Tommy dice, lo marcaron a Tommy, pelota... Otra vez buscándolo a Fede Dorra, buen control de Fede, se juntaba con Gotze. Y la apertura viene para que la tenga Nico Tasma, la controla Nico, dos lo rodearon a Nico. Tiene que cerrar cruzando Levi, se hace de la pelota Levi, saca bien de media vuelta Levi. Y hace la ancha la cancha y a correr se ha dicho y hay espacio y él lo tiene Lichi. Qué linda la de Lichi, la tiene Lichi, jugó bárbaro Lichi, tocó y cortó. Y buscaba para el número 40, el que la quiere es Bencuyo, autor del primer gol del partido. Se equivoca en esta Bencu. Y va a la contra y se viene Braica y el partido está abierto y es un partidazo. Qué jugada había hecho Nico Maggio. Juega bien Nico, Juega bien Nico. Cada vez que la agarra Nico, son uno o dos en el camino seguro, Y es desequilibrante tanto por derecha como por izquierda. Y tuvo el armado de la jugada más clara de Braica en el primer tiempo, porque él la gestionó apareciendo casi en la función de enganche y lo puso a correr a Fede Dorra y fue buena tajada del Sapo Sapir. Por el amanecer del partido ya. Saque de manos contra la derecha. Ofensivo será la reposición. Ya está jugando el Lambrot y el Sosiego. Y ahí también se define uno de los semifinalistas. Por ahora, en esta zona, el que clasifica es el Celeste. Que está ganando y le alcanza con el empate para meterse entre los cuatro mejores. Cuatro mejores que van a definir la Copa Fagma. En unos días, en unos meses quizás. Entra en suspenso porque el fin de semana que viene arranca la Liga Fagma. Exacto. Con la primera fecha. La tan atrapante y emocionante Liga Fagma que ahora sube, suma la B. O sea, va a haber campeón, pero también va a haber descenso. Entonces sí. Los equipos, todos van a jugar por algo. Así que los pibes tendrán que salir a defender los colores. Todas las fechas por algo. Pede Nobleza obliga a aclarar que el número 20 que ingresó en Hebraica
es Franco Kuznier y el 20 de Oa Maccabi es Lauchi Feierstein. Lautaro Feierstein. Lo habíamos dicho al revés a la hora de mencionarlo. Habíamos dicho que el 20 de Oa Maccabi era Kuznier. No, es el 20 de Hebraica. Franco Kuznier y Lauchi Feierstein, Lautaro Feierstein, es el 20 de Oa Maccabi. Para los que están mirando, no confundan también ese dato. Sale jugando por lo bajo. Al piso iba el Lauchi. No podía llegar. El balón se pierde afuera. Saque de manos. Se planta Nico Tasma. A ver por dónde elige jugar Nico. Encuentra un compañero. Sí, a Gotze a dividir. No saltaba Fede. El rebote de todas maneras es el número 7. Lo marcaron dos. La levantan y otra vez lo ponen a jugar a Fede Gotze. Era bueno el intento de buscar al único delantero que tiene Braike, que creo que en algún momento va a tener que romper este sistema de 4-2-3-1, ¿no? Porque está muy solo Fede Gotze. Buen toqueteo, salió lejos Tasma. La tiene el Lauchi, pelota larga. Se viene Eisen, se va a meter dentro del área. Lichi, ganó Lichi, 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 Lichi. Tapó el arquero, tapó espectacular el arquero, sensacional el arquero. Extraordinario el arquero de Braike, evitando lo que es la tercera caída de su meta y por ahora lo mantiene con vida en este clásico que pudo haber pasado de 2-3-0, de ganar a golear. La va cuidando. La tiene el número 7. Dos lo rodean. Le metieron con todo. Falta. Le cobran a Agus. Tiro libre para la visita. Tiro libre para Braike en la mitad de la cancha. Además, iba a quedar en un golazo la jugada porque había iniciado con puro toqueteo por este sector en el que estamos relatando. Se juntaron los mediocampistas, rompieron hasta que Lichi Eisen en velocidad cortó cancha para adelante y corrió. No lo pudieron parar para no hacerle penal. Definió y bien por el arquero, por Román Stein. Otra vez negándole el gol a Lichi. Si no, estábamos hablando del 3-0. Ya, pero en mitad de cancha, cuando toca, cuando junta paciencia. Es distinto este equipo. Fíjate cómo se abren los espacios. Se viene el ataque, la tiene Agus Levy. La apertura para Ackerman. Quería Fideo. Lo terminaron marcando, recupera volviendo a Agus Levy, limpia Agus Levy. Entró bien Agus, participativo, activo en la mitad de la cancha, en el doble 5. Reemplazando al Peque Singer, gana Laucha, qué bien, abrió de piernas para jugar la personal. Va Laucha hasta el final, juega para Ackerman, la tiene Fideo. Siempre Ackerman, dos lo rodearon, sacaron y ahora va la contra. Y a ver qué pasa en este contragolpe, a ver si Braike se puede meter en partido. Algunos dicen que el 2-0 es el peor resultado de un partido. No, algunos dicen, a mí déjame ganar 2-0. La tiene Gotze, viene cerrando y marcando para tirar contra un costado el oso Zayeg. Saque de manos para Braike. Otra vez tirado Nico Maggio. ¿Cómo recibió Nico Maggio? Vale. Ha estado caído ya por segunda, tercera vez. Es el más desequilibrante que tiene Braike en ese sector de la cancha. Acá nuevamente tirado, pero por suerte se levantó. Fue apenas un choque. Se prepara el 10 en Braike, pero también se preparan dos variantes en Maccabi. Sí, señor. Empiezan a mover el banco. 19 la cancha. Y no a Maccabi, estamos hablando. Ya está Rulo, que ahí le prestan las canilleras. Talentosísimo, Jugador con unas condiciones impresionantes, el 19 de Maccabi. Sí, estamos hablando de David Urbach. Rulo, que es un gran jugador. De los distintos, Quizás de los que vas a recordar si alguna vez viste jugar a Maccabi, te va a quedar en la vista. No solo por el look, sino por el juego. Bueno, va a venir la pelota al área. La van a volver a poner en juego. A ver en este intento. Arriba de Buján no podía. El Sapo Sapir. Que se queda con la pelota. La tiene Sapir. ¿A quién reemplazó? Lichi Eisen lo veo. Ackerman está. ¿A Bencuya? No, Bencuya me parece que está allá también. No, es Bencuya, no, sí, el 40. Salió Johnny Bencuya. ¿Qué? Yo le cumplí, él no me cumplió. No, él tendría que haber venido a festejar con los brazos cruzados, como le dijimos en la previa.
Pero sí, bueno. O mínimamente venía a decirme, che, me la cantaste, ¿eh? Sí. Capaz que viene eso ahora, ¿eh? Porque ahí está pasando por atrás del arco. Saque de manos. Buen quite. De media vuelta. La tiene el Messi. Que la mete al medio. Qué bien. Limpió el Messi. Y ahora viene, ¿eh? Pero queda atrás la figura de Frenkel para marcar. Quería Urbach meter un pelotazo cruzado. Ya le apretar Urbach, que juega con una vincha. Onda tipo Loco Abreu. De las anchas. Se la han dado en cuya, ¿no? No sé si la cámara lo puede tomar ahí por uno de los corners, saliendo el número 40. Paseando un momento de confianza importante, ¿no? Y otro de los ingresados salió el Oso Zahir, en Noah Maccabi, el 32, después de esta. Después de esta, porque se viene el ataque, a ver si puede, lo querían meter. Marca, recupera, la tiene Uri, levanta, saca el Levi. Muy buen periodo, entró muy bien Levi. Y este es Lauchi, quería el Peque Singer. Recupera, volviendo al número 83. Es Nico Tasma. Decía que uno de los ingresados salió el Oso Zayeg, el número 32, y ingresó con la número 84, Axel Birnbaum. Y quiero decirle a Axel que él fue uno de los que me pasó el equipo y estuvimos hablando en la previa de la formación titular. Y me dice, ¿te digo los suplentes? Le digo, no, lo sacamos de planilla. Me dice, ah, está bien, nosotros no importamos, dice. Y yo le ahora le voy a decir que le voy a destacar todas las jugadas que haga en este partido. Mirá, recién, salida limpia. Sí, pero en realidad vos nunca te importaban los suplentes. Vos sos un tipo bastante... No, yo soy el que importa los suplentes, vos sos el que decís, nada, después lo ves. Nunca le diste valor al suplente. Yo, en mi función de técnico, siempre hacía sentir más importante al suplente que el titular, y vos no. Por eso no le pediste el nombre, Au. Sí, yo le dije. De cachetada y como con desprecio tiraron para Lynch y Eisen. Odias a los marcadores de punta y a los suplentes. Eso está confirmado. Pase al medio. La van a buscar, quería Axel Metía, trababa, ganaba Eisen, Jero, toca para Lichi, le mete con todo Nico Tasma, adelantado Götze, tiro libre para Maccabi. ¿Sabés que Lichi tiene el fastidio del que jugó un gran partido y todavía no hizo un gol y cree que debería haber hecho uno? Está en ese. Vos decís que él siente que el fútbol está siendo injusto con él esta mañana. La quería Lichi, metía Lichi, ahora va la contra y para mí vos sabés que algo va a pasar con Hebraica. En algún contragolpe algo va a encontrar, para que el partido se ponga lindo de verdad. Está lindo el partido, está atractivo. Viene un gol de Hebraica. No sé si tanto, che, pero me parece que algo va a pasar, ¿Por qué me haces apostar y apostar y apostar si yo ya te dije lo que va a pasar? Está bien. No creo, vos decís que... Porque dijiste que después de los 35 se define el partido. Y bueno, si se ponen 2-1. El descuento yo no te lo cuento. No, el descuento no. No, por supuesto que no. No, contame la de Bencuyo. Contame la de Bencu. Esa es buena. Saque de mano, pero antes se detiene el partido porque hubo un choque. Se la saque de mano, lo va a hacer Nico Tasma, de buen partido, de buen segundo tiempo, principalmente Nico, que lo tenemos más cerca. Ha metido, ha marcado, queda dolorido Lichi. De todas maneras, ya la tiene Nico, le metía a Lichi de vuelta, balón afuera, saque de manos. Ahí no se levantó Ale porque no tuvo que ver con su computadora, te das cuenta, ¿no? Bueno, variantes. Se terminó el partido para el 21, para... Fede Götze. ¿Adentro el 11? ¿Bien el escuché? 10. El 10, me parece. Es el 10. La tiene el sapo Zapir, levanta el sapo. La tiene que controlar, la bajó nomás. Buen control en dos tiempos. Limpiando para Tasma, sale Nico, la perdió Tasma, sí, le ganaba el Peque Singer y este es Lauchi, que es rapidísimo. Lauchi, el Peque, ya soltó, qué lindo lo de Maccabi en este momento del partido. Tac, 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 la tiene Levi, la cuida Levi. Siempre uno celeste se muestra para aparecer, ahí está. El City de San Miguel. Bien, falta no hay, la tiene el Peque. Siempre sin gerir la pelota.
Van tocando, va controlando Bakerman. Chucky Levy metió para Urbach. Urbach para el gol, está, pegó en el palo. Pegó en el palo, una definición notable, un pase espectacular. ¿Cómo está el City de San Miguel, mamá mía? Es que llega por todos lados y ahora sumó uno de los rapiditos que Pep puede llegar a tener en el banco. Bueno, metió a David Urbach para que llegue en profundidad, definió, toque, cara interna, la pelota dio en el palo también. De esto se ha salvado Hebraica para que la goleada no sea aún más grande. Debemos, ¿quién es el número 10 que ingresó por Fede Götze? Hablamos de Facundo Koeman, el 10 de Hebraica, que ingresó a jugar en la posición de media punta. ¿Alguien le puede mandar un mensaje al oso? Yo le voy a mandar al oso. Le voy a mandar una idea para el color. A ver, te vamos a buscar el teléfono del oso. Sí, ¿qué le vas a mandar? Así la gente se hace partícipe. También no, le voy a mandar al hablado. Oso querido, bueno, para después de esta. Porque se viene el ataque, se va a meter dentro del área, se mete el centro atrás, es el tercero. Ni centro, ni tiro al arco, ni chicha, ni limonada para Eisen. Será salida. Ah, la pelota pegó en el banderín de córner, ¿eh? Pero ya se había ido y por eso se la saque desde el arco. Le voy a tirar una idea al oso. Sí, a ver. Lo veo ya camarita en mano en el banco de suplente local. La posibilidad de decirle a Jonathan Johnson, en caso de ganar alguno de los campeonatos del año de FACMA, si se puede rapar, si puede ser la promesa para ser el Pep Guardiola de este, claro, City de San Miguel. Porque la verdad que lo que hemos visto hoy es el City de San Miguel, lo que hemos visto. Y tendría que empezar a usar Maccabi. Pullover. Que le Eisen, la tiene Eisen. Toca y toca, ahí está, otra vez Eisen, cachetadas al arquero. Y el balón es del 1. Se volvió a repetir una situación que es de alguien que fue campo de juego y todavía le quedó ese chip. Vuelve a decirle Leuchi Feierstein, pará un poco, hermano, como diciendo, tranquilízate. A Lichi Eisen, que claro, tiene el fastidio del que no convirtió. Y siente que debió haber por lo menos convertido algunas de las que le tapó muy bien el arquero Román Epstein. Va controlando. Va saliendo y la tiene Lichi. Qué partido de Lichi, mamita. Buen recupero. ¿Sabes qué siente él también? Si hago un gol, el Rima Premio para mí. La apertura y ahora viene. No lo sabe. Para el 83. Para Nico Tasma. Levanta centro Nico. Arriba el Zapito Zapir. Cuando venía Koeman, entraba el 10. De buena altura también. Entraba rompiendo al medio el punto penal, pero estuvo atento Zapir para quedarse con la pelota. Y ahora se toma su tiempo el Chapo. Está ganando el City de San Miguel 2-0. Y con este resultado llega a la semifinal. Pelota arriba. La quiere el Peque Singer. Va jugando para Urbach. Toca bien otra vez. Toca y toca el City de San Miguel. Metía Urbach. Le queda a él. Siempre Urbach va a ganar. Se mete dentro del área. Dos lo rodean. Enorme jugada. Es extraordinario que termine en gol. Por favor, lo tapó el arquero. ¿Cómo está el City de San Miguel? Cuarto de círculo. Punta izquierda. Es para los celestes. Es para Maccabi. Es que el giro sorprendió a todos. En un mismo movimiento, giro 360, quedó mano a mano con el arquero, se la llevó hasta el fondo, cerró bien. Román Epstein, que ha salvado en más de una oportunidad Hebraica, era para otro gol y para otro golazo. No sé a quién le vamos a dar la figura, no lo sé. Va al córner. Va a venir el centro al área. Le va a pegar un derecho, la pelota se va a cerrar. Varios van a ir a visitar la casa chica del arquero. La jugaron por lo bajo, terminan sacando. Y ahora a ver si nace en contragolpe para Hebraica, todavía en su terreno, muy atrás. El pase largo, nadie imaginó que iba a fallar. Solo el Sapo Zapir que sacó mal. De todas maneras, el control le queda al número 84, Axel Birmaun. Uno de los tipos más importantes que tenemos nosotros para esta transmisión. Te queremos, Axel. Te queremos, Axel. Y viste la buena salida que tuvo. Espectacular. Te queremos, Axel. ¿Cómo decirte que te quiero? Podría ser también, ya que es Axel. Pero bueno, no importa. Uy, usted termina llorando, ¿eh? No. No, ya lo escucho. Su ex novia virtual y todo eso y ya se pudre todo. Se va Fideo Bakerman. Sí.
el número 33 para que ingrese con la 55. Ya confirmamos el nombre y apellido para no fallar. ¿Usted va a contar alguna vez que tuvo una novia virtual, no? ¿Qué estás hablando? ¿OnlyFans? ¿Qué? ¡Saque de manos! Le mandamos un saludo grande a la abuela. Se viene el ataque Hebraica. Buen pase al medio. Ojo, la tiene y se viene Koeman. A ver qué hace Koeman. Se va a jugar la personal. Se acomoda para apuntar y tirar. Siempre Koeman. Pase atrás. El Messi le pegó muy mal. La levantó. En el contragolpe venía el Messi para pegarle Sebi. Agarró muy de abajo. La pelota venía picando también. Fueron muchos factores lo que convirtieron lo que parecía un tiro sencillo, directo, en un tiro complejo. Una pelota que venía brava. Pelotazo largo. El que cortaba el ataque era el número 55, que Galuso está buscando. No lo encuentro, tío. Falta contra Koeman. Uno tiene que ser sincero. Este. Tiro libre para Hebraica. Qué manera de gritar el gol en la cancha auxiliar, ¿eh? Nos equivocamos de partido, hay que relatar ese. Porque está jugando las inferiores del City de San Miguel. Contra Acoa en la otra cancha. Se gritó mucho el gol, ¿eh? Va a venir el centro al área. Ataca Hebraica. Buscará el descuento Hebraica desde arriba con Koeman. Que ya va al área. Con Fede Dorra, que está por el segundo palo. ¿A quién le vas a apuntar? El 43 ya se relame también dando vueltas. Dentro del área. Viene el centro. Le salió al arco. Se abraza la pelota y la ilusión de Hebraica, el sapo Sapir. Zapito y la bola. Sale jugando. Este es Axel Birmaun. Ahora la tiene Levy. Ya soltó Levy. Va para Eisen. Otra vez para Levy. La viene a buscar Lichi. Control de Lichi. Toca y toca el City de San Miguel. Buena recuperación. Presión alta ahora de los celestes. Quita Lichi. La tiene Eisen, siempre Lichi, apertura a la izquierda, a ver si lo encara, lo encaró y ganó, y otra vez va, viene el centro al medio, pase atrás, Urba, el arquero extraordinario, Román Epstein, Román se queda con la pelota, qué jugada, metieron los celestes otra vez. Y de derecha a izquierda y el pase atrás, porque siempre en los equipos de Guardiola aparece una opción entrando por la medialuna con libertad, a veces el centro no es al primer palo, sino a quien llega sin marca, corriendo desde atrás. Bueno, en este caso fue David Urbach, definió borde interno, bien por el arquero que ni siquiera rebote dio, de los puntos altos que ha tenido la visita. La tiene Hebraica, pelota encortada, a ver si controla, termina marcando, le queda a Koeman, a ver si puede Koeman, va para la zurda Koeman, si se acomoda para la derecha puede ganar, siempre Koeman le quita a Eisen. Y el rebote que sale, me decís quién es el 43 en Hebraica que también entró. Enseguida lo vas a ver vos, pero ganó, va por afuera, viene el centro. Venían cortando, otra vez la quiere Koeman. No puede Koeman, lo marcan a Koeman. Terminan sacando de media vuelta y ahora tiene Urbach. Y ya jugó para Lichi Eisen, que la hace correr Lichi. Y de la izquierda ahora a la derecha, el Lauchi que metía, el Lichi que va, el Laucha que la tiene, juega por lo bajo, toca y toca, otra vez, Levy, ahora Stember, engancha Stember, volver a empezar, plaf, palmas para los locales, palmas para los locales que juegan bárbaro. El 43 es Uri Siegelbaum, Uri Siegel, número 43 de Hebraica. De buen ingreso también, ¿eh? Tiene aire. Hay que sacar el equipo, dice Mati. Más corto. Claro, y ve un equipo que está con la guardia baja, que está con la mandíbula floja en Hebraica, que no la puede encontrar la pelota. Claro, porque la tiene el rival todo el tiempo. Y la juega bien, ahí quería con Jero Baiz en saque de manos. Hay que enojarse, le dice el técnico. Hay que enojarse, enójense. Claro, y porque lo que pasa es que habría que meter otra pelota, una para la de Celeste y una para... La tiene Urbach.
La tiene otra vez, él jugaba, normalmente juega, hoy está con la 19, pero a veces juega con la 99, Urba. Sí. Sabés que es un poco cliché la frase, el tema, todo, pero cada jugada de Urba podría estar con "te la toco de primera, o si querés la guerra". De verdad, ¿eh? Es elegante, metía sí, con sí, todo para mandar afuera, saque de manos. Es para los celestes. Es para el City de San Miguel. Que con este resultado se mete en semifinales, se está jugando mucho entre el Sociedad y Lambrot, el que gana o el que consigue el mejor resultado pasa a semifinales, un empate favorece a Sociedad por la diferencia de gol. En el caso de la zona, también de otra de las zonas, el Venado es el que está liderando, pero también queda mucho por disputar. Que no te digan en la esquina, ¿eh? Ese es bueno, te lo reconozco. Si lo hubiera tirado yo, capaz que me lo hubieras bajado un poquito el precio. Pero te felicito. Tiro libre para los celestes. Amonestado el número 43, nos dice Lautaro. En realidad el asistente número 2, que nosotros lo hemos apodado el Torito Martínez. Claro. Pará, vení, mandáselo vos. A ver, vení. Un saludo a Daniela Rivero. ¿Es tu novia? Estás haciendo los deberes. Bueno, entonces para Daniela Pero Rivero. El hombre que te estás perdiendo, Daniela, ¿eh? Sí, sí, el sí. Hombre que te estás perdiendo, Daniela, ¿eh? No, no, es un asistente de primer nivel, porque Daniela. Porque pensó en vos y piensa en todos también. No sé. Hace un rato cuando estaba hablando, buen primer tiempo, sí, me encantaría estar haciéndole el desayuno a Daniela, dijo, pero sí, la estoy pasando bien acá. Va a venir la pelota al área. El van a Dulce Daniela pidió también. Van a levantar en forma de centro. Viene el centro, segundo palo. Arriba con los brazos bien estirados. La tiene el arquero. Es el uno y la bola. Que ya salió jugando. Qué fenómeno, ¿no? El asistente sí, mandándole sí, saludo. Mirá que yo he hecho mil cosas para levantar, ¿eh? Pero no, esta me ganó, ¿eh? Bueno, ustedes ya sabemos, ¿no? ¿Por qué ya sabemos? Usted 24-7 para... Está bien, andar robando, usted es bravo, ¿eh? Viene por lo bajo, sale el arquero. Usted sería un mediocampista central, ¿no? ¿Te le gusta robar? Pero si robo dos recuperaciones nomás y después bueno. Me sacan. Quieren matar al ladrón. La tiene el sapito Sapir. Saca, se pone colorado. No, que se entere la abuela, ¿eh? Sacaba el sapo, que se entere la abuela que el nene es un ladrón. De mujeres ajenas, pero también que piensa que la abuela cocina mal y barato. No, la tiene no. Jugando por lo bajo, tiene que cerrar. Eso te lo puede meter. Cierra el capitán Frenkel. Y ahora va para que la tenga Aysen, la tiene Lichi, se la mete atrás, es el tercero, centro atrás. Vos sabés que llegó como confiado Lichi. Llegó sí, como quien está cansado Lichi, mira el banco ahora como diciendo, metelo a Julián. También le dolió y al arco no puede patear. Saque de manos. Reposición. Balón para el arquero. La dividió en esta el arquero. Arriesgando. Viene por lo bajo, la tiene Urbach. Va a encarar Urbach. Se juega la personal. ¡Uy, la que hizo Urbach! ¡Terrible! ¡Cae! Y el árbitro dice que no pasó nada contra Urbach, pero metió un pie a pie. Impresionante. Un slalom. Lo tuvieron que volver. Asombroso del número 19 que tiene un talento. Por favor. Ya lo hemos visto. Por ejemplo, lo vimos en Acoag ingresar alguna vez. En algún clásico también. Un jugador de clásicos. Pase atrás. Este es Lichi. Toca y toca. La tiene el 19. Aguantó bien y soltó. Toca el local. La tiene el número 11 con Stember. Va para Lauchi. Vuelve a empezar. Buján. ¿Qué metía? Lauchi que va al piso, tocan los celestes, tocan, lávense la cara, cambien la yerba al mate. Miren YouTube, acá está jugando el City de San Miguel, señores, gran jugada, que sea gol. Ah, offside, tiro libre, es para la visita que cae 2-0, pero para mí le están haciendo precio. Los que se levantan a ver la Premier, puro bercero. No, aparte estás con tu novia y te dice, ¿qué estás mirando? Y no, bueno, estás jugando el City. ¿Qué querés? Que no mire el City. Estás jugando el City. Otra vez mirando Fagma, tus amigos, pero estás jugando el City. Hay gente bueno, que va a venir sí, a ver esta partida. El City sí. Sí, si te, claro. El City te lo dejan. Te liberan el City. Pase atrás. La tiene el 41 Buján.
Ya dejó en Eisen. La apertura de Eisen afuera. Va para Stenberg. La tiene el 11. Viene el centro de Stenberg. Mira, grita el arquero. La tiene Román. Sabés que tenía planes con Daniela, el asistente. Y dijo, pasa que me voy a ser asistente del City. Y ella le dijo, bueno, está bien. Si vas a ir a ser asistente del City, no importa. Lo dejamos para la tarde. Zapir que saca. El anticipo es bueno. Este es Levy. La tiene Levy. Va para Urbach. Levy. Pase afuera. Urbach sería Bernardo, ¿no? Bernardo. Oh, esto es... ¿Sabés qué se llama esto? ¿Viste cuando vos decís... Levy es el... Levy le pegó al arco. ¿Qué querés? Si no podemos pasar... No... Cobrado, va al banco. Va justamente para Lichi. La tiene Eisen. Siempre Lichi la pelota. La levantó Lichi. Va para Lauchi. Y a correr se ha dicho. Va Lauchi. Y si la mete... Pueden hacer el tercero, pase al medio. Bueno, ya. La diferencia parece ser tremenda. Futbolísticamente, en goles, el partido está abierto, ¿eh? Gana Lichi, presionó, quitó y se la terminó robando. La tiene Lichi Eisen. Juega afuera para el número 11, Stenberg. La tiene Stenberg, la pide Lauchi corto. Va Stenberg, se va a jugar la personal, levanta centro, un centrazo. ¡Ay! No la esperaban. No la esperaban, si la controlaba, hablábamos en otros términos. Pelota larga y a correr va Koeman. Sale el arquero, el sapo Zapir. ¿Qué dudas salir? Puede establecer un gol de Hebraica? Porque el partido pareciera quedarle lejos y Oba Maccabi parecería tenerlo absolutamente controlado. Y de repente te ves a un gol y decís, un pelotazo que queda Koeman bien, bien parado y nos gana la espalda. Y capaz que terminamos empatando un partido que lo teníamos muy controlado. Esa es la expectativa que quedan para los últimos minutos y también la promesa de Federico Peral. La tiene Lichi Eisen. Quería meter Lichi. Levy que va a presionar. Pase atrás. El arquero y la bola. Con este resultado, Maccabi juega la semifinal. Veremos con quién. Ojalá que hagamos las dos semifinales. Sí. ¿No? Estaría lindo hacer las dos semifinales. Cuando se hagan, nos dijeron que puede pasar un mes, 20 días, 2 meses, que se va a jugar muy probablemente entre semana. La tiene y juega por lo bajo Urbach. Apunta y tira Nova para Lichi. Lichi quiere el suyo. La tiró por arriba del travesaño. Y cuando pateó ya sacudió la mano como diciendo, déjame de jorobar, Lichi. La tiró por arriba. Que él va a sentir que estuvo errático en un partido en el que, si no, la figura pega en el palo. Otra vez se le fue por arriba el remate. Entre el arquero y la falta de efectividad, no lo tienen como alguien que convierte goles. Urbach. La tiene Urbach. Limpia juego. Stenberg. Urbach de vuelta. Va al centro Lichi. Vos sabés que se agachó para no hacerlo de cabeza, ¿eh? Se la tocaron justo. Pelotazo largo. La va a buscar Koeman. En offside. Tiro libre, indirecto. Y para el City de San Miguel que gana 2-0. Y con este resultado, como bien lo decíamos, se va rumbo a la semifinal. Espera también el comienzo del campeonato. Hemos visto equipos muy buenos, ¿eh? Entendemos por qué se suma la B a FACMA y lo celebramos abiertamente. Que se sume una nueva categoría, que haya más pibes jugando FACMA. Porque definitivamente el nivel ha levantado tremendamente, ¿no? El otro día lo vimos en Sosiego, un equipazo. Hoy vemos aquí. Hay mucho nivel. El para City de San Miguel. Y el torneo va a estar espectacular porque desde la primera fecha los partidos son importantes. Parece una obviedad, pero hay torneos del fútbol argentino largos que vos decís, bueno, te da tiempo de recuperación. Los torneos de FACMA, al tener esas divisiones, que juega rápido, que... Ya la primera fecha es trascendental. Los puntos que perdés después los terminás lamentando. Por eso, tanto el Sosiego como Oba Maccabi, siempre Acoa, siempre Hebraica, son equipos importantes. Va a venir la pelota arriba. Va a venir en forma de centro. Hay un hombre detenido. Ah. No. Nos cuenta que está con algunos problemas estomacales. También, obviamente, puede ser. ¿Sabés que esto? La exigencia física.
¿Te acordás que le pasaba a Messi? Que... Bueno, lo agradecido que está por... No, pero... Lo agradecido bueno, que está el jugador, bueno, ¿no? A mi primo también le pasa y tampoco claro. Es Messi. A él también le pasa que cuando juega a veces exigencia física. En este caso puede ser otro el motivo. Pero ¿sabés qué? A veces tienen que hacer el gesto de devolver para seguir. Devuelven y siguen, ¿eh? Y vos los ves tan impecables una vez que se levantan. Y tiene que ver con algo estomacal. La napolitana que te comiste ayer, las papas claro, fritas. Claro, sí. Las 11 bolas de fraile que desayunaste. Las talitas. Claro. Va a venir en forma de centro, le va a pegar Urbach. Ya está todo recuperado. Viene el centro, el arquero y la pelota. Veremos quién limpia después ahí, ¿no? Por lo menos un baldecito de agua. No la tiene. Y se juega la personal, el número 53. Lo doblaron, lo rodearon entre tres. Lo toca y toca. Lichi ahí se ya dejó en Lauchi. Opa, para acá y para allá. Toca este. Bueno, muchachos, por favor. Esto es alto vuelo, ¿eh? Jugaba Urbach. Tiene que cerrar, mete Lauchi. Lo marcan. Pelea Lauchi. No llega, saque de manos. Da ganas de que el partido no termine, ¿eh? Yo de acá encima me tengo que ir a ver al equipo de Costa. Sacaron de cabeza. Ah, ese sí que es una final. Viste que ahora le ponen final a todo igual. Gana Aizen, gana el hombre que tiene el manual del lateral derecho. Metía para Lichi. Lichi dijo, yo tuve 11 mano a mano. Mirá que le voy a dejar mano a mano a mi hermano para que haga un gol. Claro. ¡No! ¡Era imposible! La tiene, la meten para el otro Aizen que va a ganar por afuera. Control de pecho. Y el arquero con la pelota. Y ojo que está calambrado Buján en la mitad de la cancha. Es que también hizo mucho desgaste de lo que jugó los 90 minutos. Le revienta. Profe, le dice Buján, el 41. Se le agarró el gemelo, izquierdo. Fede, te digo quiénes son los semifinalistas hasta el momento. A ver. El Sosiego, porque está jugando con Lambrot. Ahí se define todo. En la zona 1. El semifinalista de la zona 2, por el momento, es el Venado. Pero el Venado tiene 2 puntos, Akoaj tiene 1 y Shalom tiene 1. Y Shalom se enfrenta con Akoaj. Para 2... 1-1. Shalom juega con Akoaj. No me dan las cuentas. Y el Venado juega con Círculo. ¿Pero todos tienen toda la cantidad de partidos? Porque los enfrentamientos no son solo con los rivales de la zona. Tenés un enfrentamiento con un rival de otra zona. Ah. En este caso, por ejemplo, el Venado juega contra Círculo, que está último en la zona del Sosiego y Lambrot. Porque perdió los 2 partidos. En este caso, la zona 2 puede ser para cualquiera. Tanto el Venado como Akoaj como Yalón pueden ser los clasificados. En este momento es el Venado, que depende de sí mismo. Si le gana Círculo, estará en las semifinales. En la zona 3, Sisab es el líder con 6 puntos, pero también tiene 6 puntos Mi Refugio. ¿Cómo se define esa zona? Se está definiendo ahora. Con Sisab Mi Refugio. Clásico. Con Sisab Mi Refugio. Clásico. En la cancha de Sisab, la que conocemos muy bien. Allí en el Ramat se está jugando. El hambre que hemos pasado ahí. Impresionante. El hambre, el sol. Los mosquitos. Reí, pero pasamos hambre ahí, ¿no? Claro. Sí, en la Macabeada. Sí. Sí, estuvo buenísimo, pero... ¿Sabés qué me decía? La vianda era chiquita. La charla que teníamos era, ¿por qué comes zanahoria con fideo y nada más? Esa era la crítica que me decía Pedro. ¿Por qué comes zanahoria con fideo? Y yo decía, hay uno de los cámaras. Pero Anthony un día se comió 1 kilo de porotos. Sí. Nunca vi una persona que se coma 1 kilo de porotos. Ah, bueno, Anthony estuvo en otro... Otro nivel, no. ¿Sabés que uno de los editores... A todo el partido está detenido porque hay un jugador acalambrado que es el mismo que contamos hace como 10 minutos. Claro. Comía poroto con una especie de hummus todos los días. Ay, Dios. Y no entendíamos. A ver, para venir. Contalo vos. Vení. Contalo, ¿qué pasó? Anthony va a pasar el fin de año conmigo en mi casa. Uy, mirá, claro, fin de año. Exacto. Fin de año en mi casa se iba a quedar porque después íbamos a ir a trabajar a Akoaj. Y nada, Luca lo invitó a tomar una cerveza. No. Lo traidor, o sea que brindaron juntos. Lo traidor de Anthony es increíble. Sí, es increíble. Lo vendido. Al mejor postor. Sí. ¿No? Sí, el postor que tenía tampoco. No, pero bueno. ¿Sabés lo que es sacarle una cerveza a Lucas? Ah, claro. No. Sacarle una cerveza a Macar que nos debe un asado hace un año y medio.
Estaba 300 pesos el kilo de asado cuando le ganamos la apuesta en Nebraska. Hoy le pagamos, pero no sé. Hoy, o sea. No, no, no. Las excusas que puso para no pagar el asado que se perdió. Sí, sí, sí. Ustedes ya se habían olvidado, dicho sea de paso. Sí, y no hay que olvidarse. Porque es lo que quiere él. Y él quiere que nos olvidemos. No, no, nosotros ya fingimos demencia, pero. Pero bueno. Bueno, ahí sale Buján. Veremos quién lo reemplaza, si ya ingresó alguien para reemplazarlo. Vemos 4, 3, 2. Así que todavía no ha ingresado reemplazante. ¿Quedará con uno menos? Y variantes hizo ya, pero no sé si no le queda alguna. Capaz que había agotado cambios, ¿eh? Y va a quedar con uno menos. Sale el Sapo Sapir. Sí, sí, va a quedar con uno menos, ¿eh? Ahí está hablando. El banco de suplentes. Ahora el gol de colaborador, veremos. Hebraica si cambia más todavía la cosa. Y porque te quedás con uno menos. Es otra cosa, ¿eh? Van devolviendo, la quiere Urbach, la tiene el número 19 para acá o para allá. Meneo, que vengo, que voy, que vengo, que voy, que se me termina la cancha, pero que gano. Mete ahora, ganó con falta, tiro libre. Es para Hebraica, partido 2-0. Sí, sí, va a jugar con uno menos, ¿eh? Se quedó sin variantes. La tiene el número 42. Le explico para el que no entendía. Thiago Betech. Para el que no entendía por qué hay enfrentamientos con equipos de otra zona, es porque hay dos zonas de tres equipos y dos de cuatro. Y al haber de tres equipos, uno de los enfrentamientos se completa con el de las zonas de tres equipos, juegan entre ellos. La va a buscar y la tiene el número 10, que entró con ganas. Sí, la tiene Koeman, va hasta el fondo. Koeman levanta centro, Koeman rebota, lo termina marcando y esto es saque desde el arco. Y lo aplauden a Stenberg, que es el gran partido silencioso, porque fue muy bueno lo de él, pero al destacarse tanto sus compañeros en las intervenciones, quizás el partido de él hasta se recuerda poco, pero fue bueno. Con vos tengo que hablar, ¿eh? 40. Pelota larga. Lo va a buscar, la tiene. Nunca se vio en una transmisión que se amenace gente, ¿no? Y bueno, pero. Es la amenaza más. Con vos tengo que hablar, ¿eh? No, pero bueno, de manera amable. Y Mariano Clos. En realidad le canté lo que iba a pasar. Le dije, picá el segundo palo que haces un gol. A todos, le dijo todos. La vale, tiene. Le tenés que agregar cosas a la charla. Sí, sí. Me parece bárbaro. En un mes. Te digo cómo iba a ser la jugada. Sale jugando Hebraica y la pelota, partido 2-0. Tocan al medio, el número 20 que la va cuidando, la va protegiendo contra dos que lo rodean. Es Kuznier. Saque de manos, es para Hebraica. Está ganando el conjunto local, que ahora juega el partido con 10. No le echaron a nadie, sino que Buján se acalambró. O quizás sintió alguna contractura y no pudo continuar en el partido, y como ya había metido todas las variantes el Pep de San Miguel, termina jugando el partido con uno menos. Lauchi levanta, Lauchi va para el 99 que quería el 19, hoy Urbach el central, el capitán que le da de media vuelta también para Río Frenkel en el círculo central. Urbach toca y toca, la quiere Lichi Eisen. Ahora jugando como interno izquierdo. Toca Lichi. Ya dejó en Stenberg. Mueve la pelota de un costado para el otro. El City de San Miguel. La apertura va hacia la derecha. Por allá se va adelantando Jero Eisen. Cuando el árbitro del partido dice que no hay más tiempo, señores, que hemos llegado al final. Que ha ganado muy, pero muy bien Maccabi. Espectacular la demostración de fútbol del elenco celeste, lo ganó de principio a fin. Fue 2-0 solamente porque Maccabi quiso. 7 de abril, domingo, Día Mundial de la Salud. Momento ideal quizás para gozar del buen fútbol. Y el que goza de buena salud, eso va Maccabi, que sacó ventaja desde el arranque del partido con aquel gol de Johnny Bencuya. Le decía a Fede, vas a convertir uno, después vení, festejalo acá, frente a cámara. Bueno,
Lo único que no pasó es que no vino acá a festejar el gol, pero sí abrió la cuenta. Él decía, yo no soy mucho de hacer goles. Relator cumplió, le dijo, vas a hacer uno. Y la profecía se cumplió. Sacó ventaja de 1-0, después un gol que será clip, recorte. Llegará después a la casa y dicen, ¿vieron el gol que hice? No, ¿sabés qué? Estábamos cenando. ¿Cómo no lo vieron? Y agarra y le muestra el video, lo sube a Instagram, hace el recorte, espera que Ale lo suba a las redes, se fija de Facma, dice, ¿ya lo subieron? Sí, mira, este es el gol. Lo pone en reel, lo vuelve a compartir al otro día, porque el remate extraordinario de Fideo Ackermann para colgarla del ángulo fue el segundo gol, con el que Oa Maccabi ya sacaba ventaja, dejaba tranquilo el encuentro, y después al convertir otro para que el partido esté liquidado. Lo dicen que era verdad, y que justamente, hay gente que combina media con zapatillas. Sí, 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 es verdad que hay gente que combina media con zapatillas. Nuestro cámara. No, no, es que vinieron a ver justo que tiene las zapatillas. Y yo decía que él está tan sobrado que compró las zapatillas pensando en las medias y no las medias pensando en las zapatillas. ¿Se entiende? Bueno, ese es el análisis que yo hago de una persona que está sobrada económicamente. En este caso, otra moneda, ¿no? Otra sí, moneda. Un norteamericano. Claro, totalmente. Bueno, nos vamos. Nos vamos porque hay que hacer color, hay que hacer la nota de la figura de la cancha. ¿Para usted quién fue la figura? Para mí la figura fue Litchi Eisen, porque él va a estar fastidioso de que no convirtió. Y yo le quiero dar la figura porque fue, para mí, el mejor jugador de la cancha, manejando los tiempos y todo. Así. No coincido hoy, ¿eh? Bueno, perfecto. No coincido. Para mí la figura de la cancha fue el asistente 2. Ah, bueno. Encarando. Mandándole un saludo a Daniela. Un saludo a la que anda acá, al lado nuestro. Para sí. mí, ¿eh? Para mí. Sí, eso sí. Te da el premio de la figura de la cancha. Pero bueno, quiero decir que hoy ya, que decíamos, Día Mundial de la Salud, bueno, va a brindar Oa Maccabi en esta tarde-noche, porque está clasificado y dirá, salud. Nos vamos, nos vamos, la seguimos el próximo domingo ya con lo que será la Liga. Facma arrancando la Liga, la Copa ha llegado hasta acá. Hoy definen los 3 semifinalistas. Maccabi va a ser uno de los 4 que estará en semifinal esperando para quedarse con la Copa Facma. Copa que se va a continuar en un tiempito y en 3 semanas, la noche, con la televisación, obviamente, como siempre, para decretar quién será el campeón. Ahí lo veo, ahí lo veo también. Sí, por supuesto. El domingo arranca la Liga, con todo, ¿eh? Después vamos a estar anunciando, estar atentos a las redes, porque va a haber novedades. Anthony labura con las figuras, está con el 33 y con el 40, con Ackermann y con, bueno, dígalo usted, porque yo que 40, ya quedamos con unas diferencias. Con el gran Johnny Bencuya, al que le dijimos, vas a hacer un gol, y le cumplimos. Fuerte abrazo para todos, gracias por estar del otro lado. Chau, chau.